Hola, hola amigas, bienvenidas aquí a este nuevo video, a mi vida de ama de casa. Muchísimas gracias por darle play a este video y el día de hoy les quiero contar un poquito de lo que vamos a estar haciendo. Y pues aquí quiero comenzar primero por armar este mueblecito, ya que me lo estuvieron mandando. En mi video pasado les comenté que todavía me faltaba una mesita de noche para aquí, para el cuarto de Briana, que por cierto me han estado diciendo que les gustó mucho la cama. Vean amigas, pues ya terminé de armarlo y pues este mueblecito viene siendo como una mesita de noche, y esta es una mesita inteligente porque esta prende luz en diferentes tonos, en tono amarillo, tono blanco y también en un tono natural, además de que tiene su propia estación de carga. Bueno, ustedes van a ver ahorita que la termine de armar, les voy a explicar un poquito más y darles información. Recuerden que toda la información pues se las voy a dejar en la cajita de descripción por si a ustedes también les interesa. La verdad es que quedó súper bonita. Tiene tres cajoneritas. Y una de las cosas que más me gusta es que tiene luz LED. Se puede prender en tres diferentes colores. Y aparte de eso, les quiero mostrar que tiene un socket aquí para que tú puedas conectar lo que tú quieras, ya sea tu cargador, pero aparte también tiene su propia estación de cargador. Les quiero mostrar, colocas aquí el teléfono y ahorita se va a empezar a cargar. Vean, ahí ya está empezando a cargarse el teléfono, y pues si a ti te molesta la luz, puedes ese también apagarla, obviamente, ya cuando te vas a dormir. Pero está súper padre esta mesita de noche, se las recomiendo. Recuerden que toda la información se las voy a estar dejando en la cajita de descripción de aquí de este video, y a lo mejor también en el primer comentario. La parte de arriba de la mesa es resistente a las altas temperaturas y también es impermeable, así que si se te llega a tirar como agua o algo así, pues no va a pasar nada. Vale la pena invertir en una mesa de noche como esta. Yo para decorar nada más voy a estar acomodando unos libros, una esferita de vidrio, y también voy a estar colocando por aquí esta plantita. Y ya quedó aquí la mesa de noche de Briana, toda pues decorada, sencilla, pero siento que se ve muy bonita. Pues ya terminamos de limpiar el cuarto de Briana y quiero que vean esta cocina. Está un desastre, tengo trastes limpios ahí, trastes limpios por acá, tengo trastes sucios, esto es trastes sucios. Tengo también platos en el comedor, más que limpiar por este lado, leche para guardar, otra leche para guardar, café. Y bueno, vamos a ponernos a hacer limpieza profunda, extrema en esta cocina. Voy a estar moviendo también la estufa, el refrigerador, para limpiar muy bien el piso, porque el piso está un desastre. Así que vamos a poner manos a la obra y vamos a dejar esta cocina diferente a como se ve ahorita. Y aquí en la cocina primeramente voy a empezar por guardar, por acomodar estos trastes que tengo aquí. Se estuvieron escurriendo desde anoche, así que vamos a ponerlos otra vez en su lugar para así desocupar esta área de la lavadora de trastes. Y ya después me voy a pasar aquí a quitar todo lo que tengo aquí en las repisas. Por ejemplo, todo lo que va en el refrigerador que les mencioné anteriormente, vamos a estar quitándolo y acomodándolo otra vez en el refrigerador. También la licuadora voy a estar enredándole su cable, la voy a poner en su lugar, y la arrocera pensaba guardarla, pero todavía tenía un poco de arroz, y pues siempre que mis niñas llegan de la escuela llegan con hambre, así que voy a estar dejándole todavía ese poquito de arroz que tiene para que se lo puedan comer ya que lleguen de la escuela. Y ya de este lado de la repisa también voy a estar acomodando trastes limpios que ya tenía escurriendo, así que vamos a ponerlos en su lugar para ir desocupando, desalojando todo lo de esa área y así poderse seguir trabajando ahí, por ejemplo, lavar trastes, limpiar la repisa de ese lado. Antes de comenzar a lavar los trastes, voy a asegurarme de que no haya vasos en la sala, los trastes que me quedaron aquí del desayuno en la mesa. Yo no tengo una rutina como especial para lavar los trastes, porque yo antes de empezar a lavarlos me gusta quitarles el desperdicio, me gusta enjuagarlos un poco y ya después lavarlos. Pero yo sé que muchas de ustedes sí tienen como la rutina de lavar primero los vasos, luego los platos, que yo creo que sería lo más correcto, pero pues yo no siempre lo hago.
Yo me gusta a veces lavarlos, al ahí se va, pero cuando veo que sí tienen mucho desperdicio, pues primero les quito el desperdicio, les echo un poquito de jabón, así para no ensuciar los demás trastes. De este lado, como pueden ver, pues estoy limpiando el horno de microondas, le estuve sacando el plato, lo estuve limpiando un poco por la parte de adentro. Más que nada lo que estaba más sucio era la parte de la puerta. Primero con un trapito húmedo con jabón lo estuve limpiando y ya después le voy a pasar una servilleta de papel para secarlo. Y el día de hoy quiero aprovechar también para quitar esta poquita de decoración aquí en la cocina. Pues saben, ya se acercan las fechas decembrinas, se acerca Navidad, Año Nuevo y quiero estar decorando un poquito solamente en esta parte, pero eso no va a ser el día de hoy. El día de hoy solamente voy a hacer limpieza y a quitar la decoración. Y pues aquí, como pueden ver, ya también estoy limpiando la repisa y a la estufa le voy a estar dando también una limpiada. Primero le voy a pasar este trapito mojado de microfibra, después le voy a estar tallando con una fibra de esas que son como para limpiar ollas, pero me gusta cómo limpia la estufa y no la raya. Ya después le voy a poner también su líquido, que es para dar brillo. El día de hoy no le voy a estar pasando la navaja porque después de hacer limpieza me voy a poner a cocinar y pues sé que la estufa se va a volver a ensuciar súper feo, así que ya esa la voy a estar limpiando por la noche. Y pues vean, aquí ya le tallo muy bien, voy a estar limpiando también la parte de arriba, le voy a estar pasando una servilleta de papel para secar y para quitar todo el exceso de jabón que tiene y de la crema o del líquido que le pongo para limpiar y dar brillo. Antes de colocar nuevamente los especieros, pues voy a estar dándoles una limpiadita para quitarles la grasa. Voy a estar limpiando también la parte del salpicadero y ahora sí acomodarlos nuevamente en su lugar. En esta repisa voy a remover todo lo que tengo aquí encima, mis botes para el aceite, que por cierto ya me hace falta ponerles aceite. También voy a estar quitando mi organizador de cuchillos. Vamos a darle una limpiada para que así pues podamos quitarle todo lo que haya salpicado por ahí. Acá en esta repisa de aquí abajito también voy a estar quitando lo que está ahí encima para poder limpiar. Voy a estar retirando esta repisita como de vidrio. Vamos a estar limpiando muy bien también lo que viene siendo la parte de la pared. Vamos a quitarle la grasa, la mugre, las manchas, todo lo que pueda tener y pues a organizar nuevamente todo eso ahí. Ya me paso, aquí voy a estar enjuagando mis trapos nuevamente. Bueno, me gusta recalcarle siempre casi lo mismo porque yo sé que llegan personas diferentes y no saben, pero yo me gusta estar lavando mis trapos a cada rato. Por ejemplo, si ya limpié el área de la estufa, pues me gusta volver a enjuagar ese trapo y como pueden ver, pues yo tengo varios. Ya aquí voy a estar lavando el plato para ponérselo nuevamente al microondas, que primero pues lo voy a dejar escurriendo nuevamente, y aquí mi tortillero pues ya era lo último que me faltaba lavar, así que vamos a estar haciendo eso para después pasarnos a limpiar la repisa y a limpiar el fregadero. Aquí en el refrigerador, en esta esquina, coloco papeles como que son de la escuela de mis hijas, biles que tengo que pagar o cositas así importantes que tengo que recordarme y para que pues no se me olvide que tengo que hacer. Ahí los coloco y ahora sí voy a estar moviendo el refrigerador para barrer en la parte de atrás. Estaba un poquito sucio, sí había como basurita, así que vamos a estar barriendo muy bien la parte de ahí atrás y pues ya aprovechando, también voy a estar limpiando un poquito la pared con el trapeador. Y pues vamos también a limpiar el piso. Díganme ustedes aquí en los comentarios cada cuánto mueven su estufa, su refrigerador o muebles ahí en su cocina. Antes de colocar el refrigerador en su lugar, voy a estar limpiando los laterales y también la parte de enfrente. Pero aquí solamente le voy a estar poniendo el líquido que es multiusos porque no he comprado el líquido que uso para el acero inoxidable, que uso para el microondas, que uso para la estufa. Así que voy a estar limpiándola solamente con eso para quitar todas las manchitas, todas las huellas de las manos. Viene la
la hora de barrer, voy a estar sacudiendo, barriendo aquí el tapete para poder quitar también la basura que queda ahí abajo, todo el polvito, y pues vamos a comenzar a barrer aquí. Pero antes de pasar de ahí de la cocina, pues voy a estar moviendo también la estufa. Y vean que se me olvidó quitar lo que viene siendo el especiero. Vieron que ya lo limpié, pues creo que una de las tapaderitas no estaba bien cerrada, así que cuando moví la estufa se cayeron todos los frascos, se me tiró el tomillo, así que pues tuve que barrer muy bien y también que aspirar esa parte, porque siento que nada más con la escoba no se le quitaba muy bien, por ejemplo, en las esquinitas, así que pues es lo que me tocó hacer. No siempre sale la limpieza como uno quiere, uno quisiera que fuera súper fácil, pero pues el día de hoy se me complicó un poco, pero pues no pasa nada, solamente era de traer la aspiradora y de darle una limpiadita con ella. Pues ya aprovechando que quitamos la estufa, vamos a estar también limpiando las paredes. Por aquí tenía una mancha roja como de chile guajillo y pues es lo que toca siempre cuando mueve uno la estufa, quitar grasa, quitar manchas. Y es así como se mantiene no tan sucio, porque pues uno tiene que estar moviendo los muebles, los electrodomésticos cada cierto tiempo. Cada una tiene su rutina y pues cada una sabe cada cuánto se le ensucia uno en la parte de ahí atrás. También voy a estar dando una trapa ya aprovechando, vamos a quitar el polvo. Y ahora sí, voy a terminar de organizar, de guardar todos mis productos que estuve utilizando para limpiar ahí las repisas, y me voy a poner a jalar toda la basura que me faltó en el piso. Voy a estar también barriendo, obviamente, el otro lado donde tengo mi despensa, que por cierto, el día de hoy le quiero dar como que una limpiadita así súper rápida ahí a la despensa, solamente para quitar como cosas que no van ahí. Y pues también le voy a estar pasando el trapo un poquito, voy a estar moviendo por ahí todos los contenedores, las canastas, para quitar solamente un poquito el polvo. El día de hoy no quiero estar haciendo como que una limpieza muy profunda en esta parte, pero sí estar moviendo un poco los frascos. También voy a estar sacando esa caja que tengo ahí abajo que tiene reciclaje. Por allá mis plantitas les voy a estar quitando algunas hojas que ya tenía marchitas, que tenía secas, porque pues se van poniendo algunas hojas amarillas y quiero quitárselas para que no esté haciendo basura en esa parte de ahí de las repisas. Y pues ya por aquí ahora sí le estoy pasando el trapito, solamente es un trapo de microfibra húmedo. De este lado, antes de comenzar a trapear, voy a estar moviendo esta plantita que dejé aquí en la esquina. Quisiera comprar algo como para que se vea más alta. De hecho, yo tenía una, pero la saqué, se me ocurrió sacarla y me encantaba cómo se miraba allá afuera, pero ya con el sol y con la lluvia se hizo bien fea, porque era como el material como bambú, así que se puso como con un color negro súper feo, que por cierto ya para este tiempo pues ya la tiré. Así que pues voy a tener que comprarme alguna otra. Me quisiera comprar una que fuera como de tipo metal para que no se haga fea. Y ya pues por aquí estoy sacando como más basura, polvito que no sacó la escoba. Le estoy jalando con el trapeador y ya después me voy a poner a trapear. Ahora sí, como quien dice, van a ser dos pasadas. Una para sacar el polvito que faltó y ya la otra va a ser para limpiar el piso. De este lado, en el área del comedor, voy a estar limpiando la mesa. Ya vieron que al principio pues ya estuve retirando todos los platos, los vasos que tenía del desayuno. Ahora sí, nada más una limpiadita, y aquí pues es súper fácil limpiar. Voy a estar también quitando las flores que tengo aquí en la mesa. También voy a estar retirando de una vez el frasco, ya para cuando si decoro para Navidad, pues voy a estar colocándolo nuevamente. Voy a estar dándole una limpiada también aquí a todas las sillas. Va a ser una limpiada o una limpieza súper rápida en las sillas. Y ya después me voy a pasar a barrer y a trapear el piso.
El piso, como pueden ver, no estaba tan sucio, así que solamente lo voy a estar trapeando con un spray, y es porque estos pisos pues no deben de mojarse mucho, así que trato como que de por lo menos una o dos veces por semana trapearlo con el trapeador de la cubeta, y ya los demás días solamente una limpieza súper rápida con este tipo de trapeador, y solamente con un spray o con un atomizador, así para que el piso no se moje mucho, porque pues este es un piso como de laminado, madera laminada, así que es muy fácil de que se levante, y pues yo no me había dado cuenta de eso hasta que me dijeron, y pues ahora sí trato como que de cuidarlo un poquito más. Ya por último voy a estar acomodando aquí en el comedor estos manteles individuales. Y otra cosa que se me pasó decirles, que ya cuando quiero una limpieza así como que más profunda, que yo veo que el piso está súper sucio, pues estoy utilizando mi maquinita, esa que pueden ver por allá, que ya les había mencionado anteriormente en otro video, que es 3 en 1, aspira, trapea y hace una limpieza profunda aquí en el piso. Y pues esa sí es para piso laminado, pero esa no la utilizo tampoco muy seguido porque si moja un poquito más el piso. Pues ya terminamos la cocina, el comedor. Ahora me quiero pasar aquí a mi recámara. Voy a estar quitando las cabeceras para poder tenderla. Saben que cuando uno tiende la cama, pues hagan de cuenta que hace uno un 40% aquí en la recámara. Y pues vamos a estar quitando también las sábanas para sacudirlas. No sé si ustedes han escuchado antes, pero dicen que uno no tiene que tender la cama en cuanto uno se levanta. Y eso es algo que a veces yo hago, no sé siempre, pero ahora me doy cuenta como que no estoy tan mal en no tenderla tan pronto, porque pues en la noche uno suda, así que uno tiene que dejar a que se oreen un poco las sábanas, a no tenderla tan rápido. Y pues eso se me hace como que sí tiene sentido en dejar la sábana así como destapada, como quien dice, la cama destapada, para que pueda orearse. Y ya si tú puedes abrir las ventanas de tu recámara, pues mucho que mejor. Yo aquí no puedo abrirlas, pero pues sí trato como que de orear aquí las sábanas por lo menos. Iba a acomodar mis bolsas aquí en mi mueble, pero al final decidí también darle una desempolvada a este mueble. Así que voy a estar limpiando primero los cuadros donde tengo fotografías de mis niñas. Voy a estar también limpiando el mueble, pero primero pues tengo que quitar todo. También mis bolsas las voy a estar retirando para limpiar muy bien en la parte de ahí abajo. No recuerdo si ya les había mostrado en otro video que al final decidí hacer este mueble más pequeño. Estuve dejando solamente la mitad porque sentía que si quedaba muy alto se veía demasiado saturada aquí lo que viene siendo mi recámara. Y ya sé que muchas me han dicho que mi cuarto se ve muy saturado, pero la verdad es que son cosas que realmente necesito. Por ejemplo, mi tocador, el mueble donde tengo ropa y pues donde ya estoy organizando mis bolsas, que estoy pensando si mejor lo coloco adentro del closet. Ya un día de estos estaré como experimentando a ver qué tal se ve adentro del closet, a un lado de donde están mis zapatos. Todavía no sé si cabe, pero bueno, ya estaré mirando y ya les estaré mostrando en otro video a ver qué tal se mira. Y ahora aquí me paso a este mueble que tengo de este lado. Voy a estar retirando lo que no va aquí y ya después también me voy a pasar a darle una limpiada aquí a mi tocador, a limpiar el espejo. Y pues antes de terminar este video, quiero mandar un saludo bastante especial para una amiga querida que ya tiene bastante tiempo aquí en mi canal. Y pues creo que nunca le he mandado un saludito, y es para Jacqueline Sánchez. Así que muchísimas gracias, amiga, por estar presente, por comentarme, hasta por defenderme de aquellos malos comentarios que alguna que otra me viene dejando aquí en el canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Ya para terminar con la limpieza
limpieza aquí en mi recámara. Voy a estar aspirando y primero le voy a pasar la aspiradora así entera para aspirar todo lo que es en medio y ya después voy a estar usando el succionador para aspirar todas las esquinas, todas las orillas de aquí de mi recámara. Yo en verdad espero que este video les haya gustado bastante, les haya motivado y si no tenías ánimo, pues que te haya levantado el ánimo el día de hoy. Déjame por aquí tu like si este video te gustó mucho y compártelo. Pues nos vemos hasta uno próximo. Dios te cuide y te bendiga mucho.